Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy estoy súper contenta porque les traigo un video con unas ideas sencillas, económicas y bien bonitas para decorar su casa por primavera. Así que espero que este video les guste. Pueden ver que aquí me conseguí estos jarrones súper económicos y los vamos a estar transformando. La verdad que quedaron bien bonitos. Aparte de eso, también les traigo un poquito de todo. Va a ser la decoración de la casa. También les traigo un haul de compras. Y pues nada, espero que les guste este video, que lo disfruten y vamos a comenzar. Y bueno, pues vamos a comenzar. Lo que estoy utilizando aquí es este producto que se llama grout o lechada, que le llaman en español. Es un producto que se utiliza para llenar las uniones de los pisos y es lo que vamos a estar utilizando. Ya lo venden como en otros tonos, pero yo lo conseguí esta vez en blanco. Y vean, por aquí tenemos los jarrones que voy a estar transformando. Estos me los compré, creo que compré como 4 en la tienda de segunda, la Goodwill. Y la verdad que bien económicos, vean, $3.99 este bowl que me encantó cómo quedó. El otro por $3.99 y $1.99. La verdad que bien económicos y los vamos a transformar bien sencillo y van a quedar bien bonitos. Así que espero que les guste esta idea. Ustedes pueden transformar cualquier jarrón que tengan en su casa de cristal, de lo que sea, y darle como que otra vida, otra vista. Entonces, pues es una idea súper padre. Vamos a estar utilizando también una pistola de aire caliente. Si quieres, esta es opcional porque no los puedes dejar tú al aire libre y solitos se te secan. Pero bueno, la verdad que es bien sencillo. Ahorita van a ir viendo cómo lo vamos a estar transformando y espero que les guste. Así que comenzamos con la aplicación. Este producto ya viene listo, simplemente lo abres y lo comienzas a aplicar, así de fácil. Aquí yo lo voy aplicando, como pueden ver, una capa generosa que se sienta, o sea, que se note para que no te quede tan delgadito. Y de esta manera, si te queda un poquito grueso, lo puedes trabajar, o sea, puedes hacerle como que un diseño al final. Y vean, pues ya lo llenamos todo, lo cubrimos. Y es importante que no le pongan en la parte de abajo para que nada más lo pinten y lo puedan como poner sobre cualquier parte de su casa. Aquí lo que yo hago es mojarme un poquito la mano, como pueden ver, e irlo como que suavizando, porque a este en especial quería darle como que un look liso, pero con algún diseño sencillito. Entonces, entre que tuviera textura, pero que casi quedara algo liso. Entonces, es lo que yo quería para este. Pero ustedes van a ver ahorita cómo transformé otro que era como más pequeñito, que tenía como muchísima textura y esos son mucho más fáciles de hacer. Aquí por la parte de adentro nada más le puse un poquito y traté también de suavizarlo un poco mojándome los dedos. Y para esta siguiente pieza vamos a estar haciendo prácticamente lo mismo. Esta en cuanto la vi me encantó porque me lo imaginé que iba a quedar muy bonito atrás del sofá. Y vean, lo único es de hecho esta es mucho más fácil porque aquí no voy a estar suavizando lo que es el grout. Simplemente lo voy a ir aplicando. Y el plan para este bowl es que quede con mucha textura, que quede bien arenosito. Así que es mucho más fácil pues trabajarlo y hacerlo. Ahorita van a ver cómo se va a ir formando o cubriendo. Como pueden ver, yo con mis dedos voy dándole como que una forma que tenga alguna textura como hacia un lado, como tipo rayitas. Y lo único es que acuérdense que en lo que es la parte de abajo no le ponemos nada para que no les raye sus mesas o donde lo vayan a poner. Y ahorita al final, ya que estén listos, les voy a mostrar la pintura que yo utilizo para ponerles en la parte de abajo. Es una pintura blanca, pero ahorita se las muestro más adelante. Y listo, pues lo dejamos que se vaya secando. Si ustedes están como yo que quería que se me secaran un poquito más rápido, utilicen una pistola de aire caliente y lo que hacen es darle bien poquito y alejado del cristal para que no se les vaya a dañar. Pueden ver un poquito lejos, lo vas moviendo constantemente y cuando sientas que ya más o menos está medio seco lo que es la primera capa, ahí paras de ponerle el aire caliente y comienzas a trabajar si quieres hacerle algún tipo de diseño. En este caso pueden ver que yo utilicé este tipo de herramienta, por decirlo así, utilicé una pluma, puedes utilizar un marcador un poquito más grueso, utilicé también una espátula para hacerle como que rayitas. Esto es si tú quieres darle como que algún diseño.
Y bueno, pues ya casi por último, ya que tenemos nuestras piezas que estén casi casi secas, vamos a estar preparando esta mezcla que es como para darles el terminado final. Voy a estar aplicando un poquito de bicarbonato, un poquito del mismo grout que estuvimos utilizando para lo que son los jarrones. Un poquito nada más. Y también vamos a estar agregando un poquito de agua y mezclamos todo muy bien. Y bueno, pues esta mezcla nos va a ayudar para darle como que ese terminado final a nuestros jarrones y prevenir cuarteaduras, que eso es muy importante porque si no aplicas esto se puede empezar a secar y empieza como que a abrirse. Y lo mismo hice con todos los jarrones que tenía. Una vez que aplicamos esta mezcla, los dejamos que se sequen ahora sí completamente. Yo creo que los dejé todo un día y toda una noche para que se secaran súper bien. Recuerden que la parte de abajo de cada, o sea, la base de los jarrones, esa no se le pone este producto, simplemente se pinta con alguna pintura blanca en spray. Ahorita les muestro la que yo estuve utilizando. Y vean, así es como se ven las texturas, así es como quedan, ya están completamente secos. Esta botellita simplemente era la muestra. Aquí comenzamos a practicar y a ver qué diseño queríamos hacerles. Y pienso hacerme otro, de hecho me faltó un jarrón que no alcancé a terminar y lo quiero hacer así con un poquito más de textura, o sea que se note como lo que es la botellita, pero ya más adelante me lo voy a hacer. Espero que les haya gustado esta idea, ahora vamos a ponerles unas flores, a ponerlos aquí en la casa. La verdad que me encantó, gasté súper poquito y siento que quedaron bien bien bonitos. Déjenme saber en los comentarios cuál fue el que más les gustó y si hacen este tipo de DIY porque es bien económico y les ayuda para que transformen cualquier jarrón viejo que tengan en su casa para darle otra vida, para darle otro uso, reciclar, así que súper buena idea, la verdad me gustó muchísimo compartirla con ustedes. Y lo que hicimos al final es darles una pintadita para lo que es un poquito la parte de adentro, vean esta parte de aquí, pintar un poquito lo que se le alcanzaba a notar en rojo y también se pintó la parte de abajo con pintura, ya para esas dos partes utilizamos esta pintura, vean. Porque pues obviamente cuando tú lo apoyas no le puedes poner en la parte de abajo, entonces lo que hicimos fue nada más abajo pintarle de blanco. Y bueno, para que tengan un ejemplo, si hacen algo así que tenga una textura lisa pero con algún diseño, se van más como por un estilo más moderno. Y si lo dejan así más crudo, por decirlo así, sin ningún diseño pero como más rasposito, este sería más como un estilo vintage. Así que yo lo quise combinar para tener un poco de textura y este estampado que es un poquito más moderno. Y en este, como les digo, quise hacer una mezcla entre que tuviera textura, pero le quise dar un poquito de diseño como a este. Este solamente es la muestra. Pueden practicar en una botella y ver qué diseño les gusta y ya después hacerlo en su jarrón. Y déjenme les muestro también las cositas que me compré para decorar la sala. Y bueno, pues antes de comenzar a decorar, déjenme les comparto las últimas cosas que he comprado. Tengo por aquí en esta bolsa de Home Goods estas sábanas. $29.99 me salieron. Voy a ver qué tal están, si están suavecitas, si están cómodas, porque ya me hacían falta unas sábanas. Y luego, vean, en esta otra bolsa, también de Home Goods, agarré este cojincito, vean, este que dice Easter con estos conejitos. Voy a ver dónde lo acomodo, voy a ver qué tal se ve. Y luego también conseguí, vean, esta pieza decorativa, pero esta la verdad como que ya cuando llegué aquí no me convenció mucho porque tiene entre rosita y café. Y luego también por acá tengo estos que son para el comedor, vean qué bonitos. Me gusta mucho porque tienen mucha textura, siento que son más como de vista, entonces lo vamos a estar dejando casi siempre 4 ahí en el comedor para que le den como algo de textura, vista. Y vienen 8 en este paquetito por $7.99. Y bueno, seguimos con Target. Acá compré unos cojines. El primero es este, vean. Vamos a ver también qué tal se ve este porque yo casi no pongo así cojines con estampados, pero este se me hizo bonito. Me gusta mucho ver los decoraciones así con conejitos y todo esto, pero yo casi no me llama la atención, me doy cuenta. Pero este me gustó mucho, vamos a ver qué tal se ve en el sofá. Y luego por acá tengo este cojín en rosita, vean qué rosa tan bonito. Estos son de tela de lino, se me hacen bien bonitos, me encantan las cosas de lino, siento como que me llaman mucho la atención. Tiene algo como de barbitas a la orilla, vean, con diferentes tonos. Y de este agarré dos, estos creo que estaban en 22 y por acá tengo otro en el mismo tono. Y por último en esta bolsa tengo esta cobijita, vean, que es un rosita muy pálido,
pero pensé que se iba a ver bonito porque quería poner como diferentes tonos de rosa, a ver qué tal se ve. Ya tengo rato que no tenía la casa en rosita, yo pienso que como 2 años que no ponía el rosita, la verdad no me acuerdo la última vez que puse la decoración en rosita. Y siento como que ya extrañaba ver la casa así en esos tonos muy bajitos, claritos. Entonces esta la compré por 25, creo. Tal vez atrás del sofá, tal vez enfrente. Ahorita vamos a ver cómo acomodamos todo esto. Y por acá tenemos esta tacita, vean, que dice Happy Easter por aquí enfrente. Tiene un conejito y pensé en dejarla tal vez en la cafetera para que le dé como que ese toquecito así en rosa. Y por último, bueno, casi por último, es este cojín grandote que cuando lo vi me gustó, me llamó mucho la atención, pero no sabía exactamente dónde lo iba a poner, así que vamos a estar viendo cómo se ve en el sofá y ustedes me dicen qué les gusta más, si este que es más larguito, más grande, o los dos que les mostré en rosa de Target. Pues ahorita vamos a ver esos cambios por aquí en el sofá. Y ahora sí, por último, quiero compartirles esta bolsa que, vean, me llegó hace como 2 días, 3 días, no me acuerdo muy bien, pero dije, la voy a meter en este mini haul porque ya casi no les hago compras de ropa y todo eso, porque la verdad que casi ya no estoy comprando tantas cosas para mí, o a veces me compro una y luego otra y como que ya no junto cositas para hacerles videos de ese tipo. Pero me llegó esta bolsa y pensé en compartírselas en este mini haul. Este es de la marca Teddy Blake, vean, viene en su caja, todo bien bonito, son bolsas de... déjenme la agarro y se las muestro. Vean, son bolsas de diseñador a precios más accesibles. Yo ya les he platicado de esta marca, ellos me han enviado creo que otras 2 bolsas y una que utilizo todo el tiempo, ya tengo con ella 3 años y la verdad que salen buenísimas. Son hechas a mano, hechas en Italia, 100% de piel, la verdad que son muy buena calidad y tienen precios accesibles. Tienen muchísimos estilos, muchísimos colores, bolsas bien bonitas. Y esta vez yo me escogí esta negrita pequeñita, pueden ver el tamaño aquí comparado conmigo. Ya quería algo pequeñito porque la vez pasada pedí una bien grande y luego tengo una medianita, como que era tiempo de tener una pequeñita. Por atrás trae un cierre. Tiene su correa crossbody para que te la puedas así atravesar, vean. Yo estoy aquí hincada en la sala para mostrarles todo, pero pues sí, vean. Así cruzadita, se ve súper bonita. Así es de que pues nada, les dejo el link en la cajita de información por si quieren checarlas. Y gracias a la marca por enviármelas, se me hizo súper bonita. Y la voy a estar utilizando la verdad que muchísimo porque ya me hacía falta una bolsa en negro. Así es de que pues ahora sí, vamos a comenzar con lo que es la decoración de la sala. A decorar y a ver cuál se ve más bonito en el sofá, si los cojines en rosita que tengo por aquí o el más grande, y hacer también unos arreglos florales. Así que pues nada, mucho trabajo que hacer, así que vamos a comenzar. Ok, esos son los elementos de decoración que voy a estar reutilizando o dejando aquí en la sala, lo que es este jarrón, el libro, el cojín que está en la silla café, este cojín de acá, por acá en la mesita que tenemos aquí atrás. Me preguntan mucho por esta mesita, esta la hizo mi flaco, a lo mejor más adelante les subo un video de cómo la hizo porque la hizo bien rapidito. Y vean, otra cosa que voy a dejar de este lado son esos sujetavelas aquí en esta mesita, entonces... esas son las cositas que pueden ver que voy a estar dejando o reutilizando y ahorita...
Y bueno, pues para darle un toque de color rosa a lo que es la cocina sin tener que hacer tantos cambios en lo que es la decoración, ya que recientemente les compartimos un makeover junto con mi flaco, así que si no lo han visto, se los dejo en la cajita de información. Y vean, por aquí tengo esta jarrita en color rosa bien bajito, esta también la compré recientemente en la tienda de Home Goods, y como les digo, simplemente quise darle como que ese toque de color con pequeñas cosas, por ejemplo, este arreglo de flores, la jarra y algunas toallitas que puse en el sink, otra toallita que puse en la estufa en color rosa, y siento que esos pequeños toquecitos de color le dieron como que otra vida a lo que es la cocina y no tuve que cambiar más decoraciones que ya tenía, que recientemente había agregado a la cocina. Entonces les dejo ese video del makeover de la cocina. Y aquí estoy yo acomodándome esta jarrita que ya había cortado yo previamente todo lo que son las flores, pero quise darles como que una forma diferente y volví a sacar otra vez todo lo que eran las flores. Lo que hago yo es cortarles un poquito el tallo en diagonal para que me duren un poquito más, eso es lo que he hecho casi siempre que las compro. Déjenme saber si tienen truquitos, tips de cómo hacer para que nos duren más tiempo. Pero vean qué bonito quedó, me encantó la combinación de estos tonos en verde, en rosita, en blanco. Y la jarra le dio mucha vida, mucha luz, mucho color a lo que es la cocina. Y ahora sí vamos a ver las dos opciones que tenemos para lo que es el sofá, las dos opciones con los cojines, déjenme saber cuál les gusta más. Por aquí la primera es este cojín solito así largo y la cobijita sobre un lado. Esta es la segunda opción, poner dos cojines en rosita combinados con este cojín de estampado de conejito. Déjenme saber cuál les gusta más, cuál les llama más la atención. Quise hacerles este cambio para que también tengan ideas. Siento que la primera opción es para un estilo más sencillo, minimalista, moderno, que ustedes saben que es algo que a mí me encanta tener aquí en mi casa. Pero también siento que esta segunda opción se ve como muy acogedora. También siento que quedó muy bonita. Déjenme saber cuál les llama más la atención. Una de las cosas que más me gustó de la transformación de los jarrones que conseguí en la segunda es este bowl que puse en la parte de atrás del sofá, siento que quedó bien bonito. Y así es como quedó la sala con el arreglo de flores, los jarrones que hicimos DIY. La verdad que quedé súper contenta porque con poquitos elementos le di ese toque primaveral a lo que es la casa. Espero que les haya gustado este video, les comparto con muchísimo cariño, esperando que agarren alguna idea para su hogar o que pasen un ratito agradable aquí conmigo. Les mando un abrazo enorme, suscríbanse, son nuevos por aquí porque tenemos proyectos súper padres que compartirles este año aquí en nuestra Mobile Home. Un abrazo enorme, bendiciones, los queremos un montón y nos vemos en próximos videos.